El libro que hoy presentamos reúne una serie de artículos que abordan desde diversas miradas a uno de los hombres fundamentales de finales del siglo XX en nuestro país, que dejó huella como presidente del Senado y, qué decir, posteriormente, en el periodo que le correspondió guiar la senda del país. El libro creo que es un elemento muy notable y les sugiero a todos ustedes leerlo, porque en el libro lo que está en el fondo es un gran esfuerzo por captar todos los ángulos, todos los momentos, todas las tensiones, las pasiones, las definiciones duras y difíciles que Patricio Elwin tuvo que enfrentar en su vida. Patricio Elwin no le pertenece ni a los humanistas cristianos ni solo a la Concertación. Su legado le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Todos podemos sentirnos orgullosos de él. Y después que lean el libro van a volver a respirar por sobre el mal ambiente que actualmente existe. Su vida ha sido la aventura de responder constantemente la pregunta de en qué podía servir el país. Quiero invitar a todos los que dejaron de creer, a todos los que miran a la política con desconfianza, que miren la vida y obra de Patricio Elwin, el testimonio de coherencia de vida, porque estoy seguro que después de leer este libro van a volver a creer y van a entender que vale la pena jugarse por los ideales, que vale la pena dar testimonio en lo público.